33 minutos pasan de las 9 de la noche, estamos en vivo, en DDT, después de todo. Hay por lo menos dos temas centrales en el programa de hoy. Uno lo vamos a hablar en un rato con Eduardo Tagliaferro y tiene que ver con el tema del Congreso que venimos hablando desde ayer. Es fuerte, raro, y raro cómo se está manejando, qué está pasando con el tema de las tarifas. Porque, bueno, parece por un lado que el Congreso en efecto aprobó que las tarifas del gas sean las que son, las que le llegaron a la gente con el aumento insólito que llegó, pero por otro lado, dicen, lo va a contar ahora Tagliaferro, los diputados aprobaron esto pensando que la justicia lo va a rebotar. Es como que lo aprobaron de compromiso, pensando que después la justicia va a ir para atrás. Es raro saber, o es, por lo menos es interesante planteárselo, qué va a hacer el gobierno a partir de ahora con el tema de las tarifas, porque, lo decíamos ayer, desgraciadamente esto es el comienzo del asunto, no es el final. Esto que estamos viendo no es aumentó el gas y ya se terminó esa historia, juntemos la plata. Esto es, aumentó el gas, va a aumentar la luz, hay que ver qué pasa con el tema de los colectivos, etc. Y no estamos haciendo alarmismo. ¿Vos te acordás que iba a haber elecciones en octubre? ¿Te acordás por qué se adelantaron? Bueno, se adelantaron por esto que está pasando ahora y que veníamos diciéndote que iba a pasar. Estamos en una situación de economía inflada y real, que hay que ver cómo se soluciona, para qué lado se rompe la burbuja. Y desgraciadamente siempre se rompe para el mismo lado. Entonces, nada, me parece que por eso vale la pena seguir el proceso con atención y ver qué es lo que puede pasar en el Congreso y aparte del Congreso con respecto a este tema. Eso por un lado. Por otro, veo el otro día en la red, dentro de la correspondencia que me llega habitualmente, la que llega también al programa, la historia de un pedido. Y veo la cara de un chico, que no sé si la tenemos para mostrarla ahora. La vamos a ver en un rato. La de Luciano Arruga. Ahí está. Y lo que veo en la red es por la aparición con vida de Luciano Arruga, acto en Plaza San Justo, bueno, el 19 de mayo a las 5 de la tarde, etc. Ella es Vanessa Orieta, vos sos hermana de Luciano. Y usted es Mónica Alegre, es la mamá de Luciano. Sí, exactamente. ¿Ustedes tienen un hijo, un hermano desaparecido? Exactamente. ¿Cómo usted lo dijo? Desaparecido. ¿Y cuándo desapareció? El 30, ya para 31 a la madrugada, vamos a decir. ¿31 de? Enero, 31 de este año. ¿De este año, el 2009? Sí, sí. Ya hicieron 6 meses que se hizo un festival a pocas cuadras de mi casa. Pidiendo por Luciano, pidiendo castigo para los responsables de lo que le hicieron a Luciano. Y hasta ahora no encontramos respuesta alguna, ¿no? Es como que se nos fueron cerrando las puertas. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron a Luciano? Mi hermano el 30 a la noche se despide por última vez de mi mamá. Se va con unos amigos, le pide 50 centavos para ir al ciber. A la noche estaba muy cerca de su casa, unos metros, cerca de una plaza que está en el barrio. En un momento le dice a sus amigos que iba a ir hasta mi casa a buscar plata para salir esa noche. Cuando está volviendo, por versiones que tenemos de los vecinos, que fueron los primeros datos que pudimos tener para armar el rompecabezas, nos dicen que mi hermano había sido detenido por personal policial de un destacamento que se había instalado hace un año y medio por un pedido de más seguridad. Y bueno, a partir de ahí comienza nuestra búsqueda, nos acercamos. ¿Qué destacamento es? El destacamento es un destacamento de Lomas del Mirador, ubicado en el barrio de Lomas del Mirador, a 5 cuadras de donde vivía mi hermano. Y es un destacamento que se instaló por un pedido de más seguridad. Depende de la comisaría octava de Lomas del Mirador, que está ubicada en la calle Tapalque y Quintana. Y bueno, nosotros comenzamos la búsqueda, fuimos a buscarlo a Luciano en 5 oportunidades a ese destacamento. Las 5 veces nos dijeron que no, que de mi hermano no sabían nada, que no lo habían visto.
Durante 45 días la causa estuvo prácticamente parada. La primer fiscal de la UFI número 7, Roxana Castelli, no hizo absolutamente nada por buscar a mi hermano durante ese tiempo. Presenté personalmente ¿Qué excusa? ¿Qué te decían? En realidad, en un primer momento la causa intentó desviarse. A nosotros nos pedían por Luciano determinada cantidad de drogas. Interviene la DDI de San Justo en la investigación. Prácticamente dan vuelta al barrio preguntándole a los amigos qué sabían no entendí, de Luciano. No entendí lo que me dijiste. ¿Cómo les pedían por Luciano determinada cantidad de drogas? Claro, cuando Luciano desaparece, a los días a nosotros nos llega una carta escrita de una forma particular que se le entrega a mi hermano menor, una nena también menor de edad, que encuentra debajo de un paquete de fideos, por eso digo que es algo muy raro, que es algo muy armado, en el cual se pedía por mi hermano determinada cantidad de droga. Como si lo hubieran secuestrado, claro, un grupo narco, claro, digamos. Claro, claro. Después de eso, un llamado telefónico también pidiendo esa misma cantidad de droga, si no a Luciano lo mataban. Ok. Por eso interviene la DDI en San Justo en la investigación. Durante ese periodo yo presento, y acá tengo que decir lo siguiente, nosotros no teníamos abogados porque no tenemos una posición económica que nos ayude a poder contratar inmediatamente un abogado. Presento 3 escritos en diferentes oportunidades a la fiscal Roxana Castelli, diciéndole que por favor siguiera la línea policial por las sospechas que teníamos de que Luciano lo habían levantado. En ningún momento nos atiende. Solo hay que seguir las pistas estas, no se va a desviar la causa. A los 45 días nosotros podemos contactar con un grupo de personas que nos empiezan a ayudar, viendo que la causa avanzaba. Ya teníamos que salir un testigo que había declarado que había estado detenido en el destacamento de Lomas del Mirador. ¿Que lo había visto detenido ahí? Que lo había, sí. Él en realidad recibe una versión de una persona que había estado detenida con mi hermano, que le dice que Luciano lo vio prácticamente muerto en el destacamento. Para ese entonces la causa cambia totalmente el rumbo. Nosotros pedimos un cambio de fiscal inmediatamente. Inmediatamente se produce el cambio y la causa pasa a estar en manos de la doctora Celia Cejas de la UFI número 1 de San Justo. Y bueno, comienza toda la investigación, se hacen dos rastrillajes en el destacamento con perros, y estos rastrillajes son positivos. Se encuentra ADN de mi hermano. Se hace un rastrillaje también en un descampado muy cerca del destacamento, donde también los perros reaccionan de forma positiva. Aparecen otros datos en la causa que lamentablemente para nosotros, porque lo que nos gustaría es que Luciano regresara, pero los datos que se desprenden de los cuerpos que hemos leído hasta ahora lamentablemente siguen reforzando esta hipótesis de que a Luciano lo levantaron, que a Luciano se lo llevan, a Luciano no lo registran, por eso nosotros hablamos de esto, porque Luciano no es registrado en el destacamento. No se blanquea la detención, no. Digamos, se lo llevan derecho. No. Y bueno, por supuesto que la investigación sigue, que lo que se viene investigando es esto que yo te acabo de decir, el secuestro y la tortura dentro del destacamento y la posterior desaparición de mi hermano. Hay 8 policías hasta el momento que están desplazados. ¿Estos policías están desplazados en base a qué hipótesis? ¿Por qué ellos están vinculados con la desaparición? Porque, bueno, precisamente en uno de los patrulleros es en el que se detecta ADN de mi hermano y, por supuesto, esos patrulleros eran manejados por esos policías, y en el destacamento también se detecta ADN de mi hermano, y después por otra serie de datos que después salen de la misma investigación con el peritaje que se hace de los recorridos de los patrulleros. Bueno, hay algunos